Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Cole. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Como yo les había comentado en los otros videos, ando un poquito mal de mi voz, así que si ustedes me escuchan todavía un poco rara, es porque las alergias me están matando en esta ocasión. Yo siento que antes, pues cuando yo recién llegué acá, no me daban estas alergias y siento que este año sí que me están dando durito, No se me quieren ir, estoy a punta de té con limón y con miel. Pero bueno, ni modo, así es, amigos. De todas formas, me encuentro muy feliz porque ya se está yendo el frío y la verdad es que la nieve es de esas cosas que uno dice, qué bonito verla la primera vez, tal vez la segunda, pero ya la tercera uno dice, bueno, yo creo que ya fue suficiente. Sobre todo porque ustedes saben que a cada uno le toca salir y limpiar el driveway, limpiar la entrada de la casa, limpiar el carro, y entonces ya llega un punto en el que uno no tiene ni en dónde más colocar nieve. Entonces, pues sí, es algo muy bonito, pero honestamente con respecto al frío, yo me quedo como más bien por el lado del calorcito. Y eso que yo vengo de Bogotá, Bogotá es una ciudad relativamente fría en comparación con otros lugares de Colombia, pero pues nunca en la vida se va a comparar con el frío que hace acá en el invierno. Además que recuerden que nosotros en Colombia no tenemos estaciones del año, sino que el clima de cada ciudad depende en donde esté, pues, ubicado, ¿no? Entonces si está por el lado de la costa, pues entonces va a estar caliente, va a ser playa, brisa y mar todo el año. Si está más hacia el centro, por ejemplo, en donde está la capital, pues Bogotá ya es un poquito más frío, pero también tenemos días soleados. Entonces es como un clima en el que uno necesita una chaquetica, pero pues tampoco es como acá que en el invierno uno literalmente tiene que ponerse casi una cobija encima para poder salir, y si no, acá el frío es tenaz. Pero bueno, ya contándoles un poquito más del clima de Colombia, les cuento que donde yo nací, Santander. Nosotros tenemos Santander del Sur y Santander del Norte. Mis dos padres son santanderianos. Bueno, mi papá ya no está con nosotros. A él lo mataron cuando yo era bebé. Algún día les voy a contar bien la historia de todo lo que sucedió. Pero mi papá, es decir, donde la familia de mi papá, es Bolívar, Santander. Y de allí sí que es frío. Allá sí es como montañas, rocas y mucho frío. En cambio, donde es mi mamá, Landazuri, Santander, allá sí es calientito y el tipo de vida es así más como gozadera. por el tipo del clima, ustedes saben que cuando hace calor la gente tiende a ser más recochera, como decimos nosotros. No sé si me entiendan esa palabra. Recochero significa como que les gusta tomar del pelo, molestar y tomar del pelo, básicamente. Pero bueno, amigos, habiéndoles contado esto acerca del clima en Colombia, les quiero contar que el día de hoy voy a reaccionar a un video que ustedes me recomendaron y se llama Why Mexico o ¿Por qué México?, explicado por un gringo del canal de Ford. Pero antes, amigos, no quiero olvidar darles un saludito muy especial a Javier Escobedo Picón, a Francisco Gutiérrez, a Sergio Ocampo, a Juan Carlos Rojas. De verdad que muchísimas gracias por todo el cariño y por estar ahí súper pendientes cuando subo un video para ser los primeros en comentar. Muchísimas gracias por ello. Sin más, veamos de qué se trata y al final, como siempre, les diré mi opinión. México no es un país que se rinde. Hasta el día de hoy se enfrenta con los Estados Unidos como ningún otro país. ¿Qué siempre ha dicho el pueblo mexicano y el gobierno mexicano? Cada vez que ese pendejo que tenemos por presidente ha dicho que ustedes van a pagar por el muro. ¡No mames, güey! Hola, mis amigos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ford. Para los que no saben, yo soy 100% gringo de los Estados Unidos. I am a pinche gringo, my friends. Hoy estoy aquí para decirles que después de haber conocido más de 50 países, después de haber manejado mi camioneta de los Estados Unidos por todo América hasta el final en la Patagonia, escogí vivir en México. Es increíble. México es chingón. Esas son las razones
Porque la primera razón, la gente, los mexicanos son bien chingones, son súper chidos, son buen pedo, güey. Por los que no hablan mexicano, eso quiere decir que son buena gente, súper amables, súper alegres. De hecho, según el Happy Planet Index, México es el segundo país más feliz en el mundo. Y caminando por las calles en México, se nota. Todo el mundo está sonriendo, saludándote, invitándote. Y además, la gente mexicana súper bromista. Si un mexicano se está burlando de ti, normalmente eso quiere decir que le caes bien. Tiene doble sentido para todo. Oye, gringo, ¿y si te gusta el chile mexicano, verdad? Yo como, sí, claro, me encanta, sí, claro, me gusta el picante. El chile mexicano bien picante en tu boca, ¿verdad? Y digas que te gusta el chile mexicano. O sea, es una broma. Vas a hacer que se ría todo el mundo. No pasa nada. Los mexicanos no toman todo muy en serio. Son súper relajados. No siempre están mirando su reloj como gringos, mira. O sea, los mexicanos ponen la prioridad en la familia y los amigos y el pasarla bien. La segunda razón, la cultura. Hay muy, muy, muy pocos países en el mundo que tienen una cultura e identidad tan formada que tiene México. ¿Qué es lo que piensa uno cuando piensa en México? ¿Qué imagen? Quizás piensas en el señor con el sombrero, el bigote, el burro. Quizás piensas en la imagen de Frida Kahlo, quizás la Catrina, Día de los Muertos, o quizás piensas en una lucha libre. Aunque sí son estereotipos, eso es bueno que la cultura y la imagen están formadas que hasta un nivel internacional es conocida. En serio, ¿qué es lo que uno piensa cuando piensa en mi país? ¿Un gringo gordo, un güero desabrido, con los calcetines y las chanclas? ¿Una hamburguesa? Claro, eso también es un estereotipo. El punto es que cuando uno piensa en México, le llega una imagen inmediatamente. Y eso es especial, y eso no tiene precio. ¿Ustedes sabían que México tiene más sitios de patrimonio de la humanidad, de UNESCO, que cualquier otro país en las Américas? Lugares como Teotihuacán, Chichen Itza, el Centro Histórico de Puebla, de Querétaro, Xochimilco. Además, México tiene más de 300 lenguajes. En algunas partes de México andas por la calle y ni escuchas español. Eso es increíble. Eso te da la sensación que estás viajando no solo por un país, pero por muchos países. La tercera razón, la diversidad de la naturaleza. Todo el mundo sabe de las playas mexicanas. Y claro, las playas mexicanas son increíbles. Del Caribe, al Pacífico, hasta el Golfo, hasta el Mar de Cortés. Hay más de 9.000 kilómetros de costa. Pero México no solo es playa, hay selva, desierto, jungla, grutas, volcanes de casi 6.000 metros activos. Hay cenotes. ¿Dónde más hay cenotes? Hay un lugarcito que se llama la Huasteca Potosina. Es como Costa Rica en un rinconcito desconocido de México, pero por un cuarto del precio. De hecho, México es el quinto país más biodiverso en el mundo. Para los amantes de la naturaleza y de los animalitos, pues México es un paraíso total. La siguiente razón, la historia. ¿Qué historia más rica tiene México? Imagínense, dos de las tres principales civilizaciones antiguas de las Américas estaban en México, los mayas y los aztecas. ¿Sabían que hay más de 180 sitios arqueológicos abiertos al público? Templos, pirámides, monumentos, estructuras. Algo que recién aprendí, la pirámide más grande del mundo no es en Egipto, es en México, en Cholula. Además, la historia de México es una historia de luchadores. Lucharon contra Francia, lucharon contra España, y México no es un país que se rinde. Hasta el día de hoy se enfrenta con los Estados Unidos como ningún otro país. ¿Qué siempre ha dicho el pueblo mexicano y el gobierno mexicano? Cada vez que ese pendejo que tenemos por presidente ha dicho que ustedes van a pagar por el muro. ¡No mames, güey! La siguiente razón, la comida. ¡Claro, la comida mexicana! Para ponerlo de una forma sencilla, México tiene la mejor comida del mundo. Del mundo, la calidad, la cantidad y la disponibilidad. Caminando por la calle en una ciudad mexicana, 10, 15, hasta 20 kioscos, puestitos vendiendo comida cada cuadra. Cuando estoy en México, nunca cocino. Hay demasiado comida buena y rica ahí a la vuelta y barata. Yo como un chingo, yo soy bien tragón.
pero cuando estoy en México no me engordo. Cuando estoy aquí en los Estados Unidos me engordo porque la comida aquí trae mucha hormona, trae muchos conservadores. Ahí en México la comida es fresca. No solo son los tacos. ¿Qué onda con el pozole, la sopa azteca, las tlayudas, el mole poblano, el mole oaxaqueño, el cochinita pibil? ¡Qué rico! Todas las salsas picantes. ¡Ah, me encanta! La torta ahogada de Guadalajara. Hay que chuparla por la bolsa. ¡Qué rico! ¿Sabían que originalmente el pozole fue hecho con carne de ser humano, sacrificado por los aztecas? ¡Qué clase de historia gastronómica! Un buen plato de chilaquiles para la cruda, güey. Y hablando de la cruda, eso me lleva al próximo punto. El chupe, o sea, las bebidas alcohólicas. No todo país produce una bebida alcohólica que valga la pena probar. Todo el mundo sabe del tequila, pero no todo el mundo sabe cómo tomar el tequila, de verdad. Yo pensé que el tequila fue para los shots, los chupitos, para tomarlo rápido, para emborracharse, como los gringos en Spring Break, los wet t-shirt contest en Cancún. ¡Qué feo! Así no se toma el tequila, por lo menos un buen tequila. Me acuerdo que la primera vez que me senté con mi ex-suegro y me dijo, no seas tan gringo, cabrón. Eso no es una pinche botella de José Cuervo. No se toma así, se disfruta. Se toma lento, chingado. Y me puso otra copita y lo tomé lento y me di cuenta, wow, pero qué buen sabor. Y es igual con el mezcal. De hecho, y directamente de Oaxaca. Un buen traguito de mezcal con sal de gusano sabe a la tierra. Es un sabor súper, súper único. La cerveza. No sabe la cantidad de países que tiene la cerveza malísima. Sabe a agua, no sabe a nada. Pero hasta las cervezas populares en México son muy, muy ricas. Pulque, las micheladas, las cheladas. ¡Qué rico! El chupe es algo que México hace, pero súper, súper bien. Mira, hay muchas cosas más. Los pueblos mágicos. La arquitectura en México es una chulada. El arte. Podría hablar de la música, la banda, la norteña, los corridos. Hay demasiadas cosas bellas. Mira, el punto es eso. Cuando uno viaja mucho, se da cuenta que todos los países tienen su encanto. Pero también se da cuenta que no todos los lugares tienen de todo. Y México es un país completo. Desgraciadamente, México es un país que sufre mucho de estereotipos malos en una escena internacional, digamos. Mucha gente en mi vida que me sigue preguntando, ¿por qué vives en México? ¿No es peligroso? La única vez que me han robado mi vida con una pistola fue en los Estados Unidos. Así que, no manches, yo bien en México. ¿Tú qué onda en los Estados Unidos? ¿Te van a robar? ¿Cómo malo te puede pasar por todos lados? ¿Ah? México es enorme y es fácil evitar las zonas calientes. Entonces, si eres mexicano, que siéntete orgulloso de todo lo que tiene tu patria. Y si no eres mexicano, deberías de darte cuenta de la belleza que es México lindo y querido. Yo puedo contarles todas las razones por las que México es súper chingón en un video, pero nunca se van a dar cuenta a menos que vengan por México para verlo con sus propios ojos. Así que les invito a venir a México, suscribir a mi canal. Pero si quieren vivir una aventura bien padre, bien chingona, bien chida conmigo, de verdad, y realmente vivir lo que es México, pues hay que buscarme en México, güey. Nos vemos por allá. Un abrazo, chao, y que viva México, cabrones. ¡Que viva México, cabrones! Bueno, indiscutiblemente ese es un video que encapsula todas las razones por las cuales México es un gran país, por las cuales las personas que no hemos tenido la oportunidad de ir, tenemos que darnos la oportunidad de viajar y de conocer. Y pues desde mi experiencia lo que yo puedo decir es que, bueno, ustedes saben que mi primer acercamiento a la cultura mexicana fue por medio del esposo de mi mamá, que de paso les cuento que él y su familia son de Puebla. He probado el chile poblano, ellos lo hacen como de una cierta forma, que es como con huevo apanado y le ponen queso por dentro, no estoy segura cómo se llame, pero muy rico. Poco a poco me estoy entrenando comiendo comida picante, porque pues espero que cuando tenga la oportunidad de ir ya esté un poquito más entrenada. Yo sé perfectamente que nunca voy a estar al mismo nivel de un mexicano, porque ustedes comen, bueno, la mayoría, no sé si todos los de México, pero lo que he podido ver es que ellos comen
picante en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en absolutamente todas las comidas. Y yo digo, pero ¿cómo hacen para tener ese nivel de picante tan alto? Yo me imagino que los entrenan desde que son pequeñitos, en el tetero les van colocando su picante, y creo que es así, ¿verdad? Ustedes cuéntenme, ustedes confírmenme. Pero bueno, ese primer acercamiento que tuve con la cultura mexicana por medio del esposo de mi mamá, y sobre todo por medio de la comida, pues me han conquistado y me siguen conquistando. Lo que pasa es que acá hay muchísimos restaurantes mexicanos también, y yo siento que eso ayuda a que yo tenga la posibilidad de ir a diferentes restaurantes y probar, pues obviamente, el sazón de cada restaurante, que me imagino que de igual forma no se puede comparar con la comida auténtica. Pero si ustedes me preguntan en este momento, ¿qué prefiero comer, si comida mexicana o comida colombiana? Pues yo indiscutiblemente les voy a decir mexicana. ¿Por qué? Porque no he encontrado un buen restaurante colombiano. Para ser honesta, yo creo que de pronto es por eso que en este momento pues estoy como a la expectativa de ver si algún día encuentro un restaurante colombiano que sea típico y que valga la pena. Yo creo que es porque, como ya conozco la comida auténtica colombiana, pues se me hace más difícil encontrar algo que sí esté realmente rico. En comparación con la comida mexicana, pues que no conozco todavía la comida auténtica, pero pues lo que he podido probar me ha parecido muy rico. Y además que siento que tienen algunas cosas similares. Yo siento que ustedes le ponen mucho queso a las cosas, o yo no sé si es como lo cocinan acá, pero nosotros en Colombia amamos el queso. O lo digo desde mi perspectiva, nos encanta también el queso, y siento que ustedes también le colocan harto quesito. Lo único que podría decir que es diferente son los frijoles. Bueno, nosotros le decimos frijoles, ustedes le dicen frijoles. El acento es diferente. Pero nosotros los frijoles comemos son los frijoles rojos. En cambio, siento que ustedes, o cuando he ido a los restaurantes acá, tienden más a servir los frijoles negros. Ese sería como el único cambio que veo. Además de contarles que la primera vez que me sirvieron frijoles refritos, para mí fue muy extraño, porque yo dije, ¿por qué licúan los frijoles? Eso es muy raro, yo nunca los había visto en esa presentación. Y ya le vi el quesito por encima y pues la probé, y creí que iba a ser como raro, pero no, en realidad es muy suave la textura y me encantó. Entonces ahí les cuento ese otro dato. Que yo sepa, en Colombia no existe ningún lugar, que yo sepa, ¿no? Puede que yo esté mal, no existe ningún lugar en donde comamos los frijoles refritos, así como ustedes. O sea, es decir, que como que creo que los licúan o los machacan, no estoy segura, pero sé que sí se ven diferentes a los frijoles normales. Entonces, pues, de verdad que me gustó muchísimo este video, hace un gran contraste de todos los puntos por los cuales las personas que no hemos tenido la oportunidad de ir deberíamos ir, y pues indiscutiblemente una cultura muy grande, muy completa y llena de muchísimas cosas por descubrir, que espero tener la oportunidad de ir muy pronto. Ustedes lo saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí conmigo y acompañarme. Bye.